Hace 8 días comenté que nosotros somos como jornaleros. El jornalero recibe su salario cada día, pero si no cumplió con las horas de trabajo, debe reponerlas. ¿Vamos bien? Vuelvo a repetir la idea. Somos como jornaleros, tú y yo, ante Hashem Yahweh, aunque somos sus hijos. El jornalero recibe su salario cada día, pero si no cumplió con las horas de trabajo, debe reponer esas horas de trabajo. Entonces, decíamos hace 8 días, para retomar el tema, que si alguien no tuvo la oportunidad de estudiar Torah porque se acumuló el trabajo secular o alguna urgencia para atender a algún familiar, etc., esas horas o esos minutos que no pudo estudiar Torah, debe reponerlas en la noche estudiando Torah. Porque si un día se pasa una persona sin estudiar la palabra del Eterno, se pierde grandes bendiciones en ese día. Y jamás, jamás, escuchas bien, mi amado hermano, jamás se vuelven a reponer esas horas. Decía yo también que grandes lagunas se hacen en el corazón, en el alma, por no venir, seguido a la Kejilá. Cada vez que un hermano o una hermana no viene a la Kejilá, hay lagunas, y esas lagunas jamás se vuelven a llenar. Entonces, lo indicado es estar con nosotros aquí, todos unidos como hermanos, alabando a Yahshua HaMashiach y escuchando su palabra y llevarla por obra. Ahora, por lo tanto, así como comes cuando menos una vez al día, así debe ser nuestro estudio de la Torah. Y vuelvo a repetir, hay hermanos que comen nada más una vez al día. Lo ideal es comer 3 veces al día. Y si está uno en ayuno, eso es otra cosa. Pero así como comes una vez, cuando menos una vez al día, así debe ser el estudio de la Torah. Si tú no estudias Torah siquiera una vez al día, unos minutos, es como si te quedaras sin alimento físico. Pero lo peor es que es aquí el alimento del alma. Voy a poner un ejemplo. En Yom Kippur ayunamos 24 horas completas. Ayunamos un día completo. Para algunos, por aquí pasa el día de Yom Kippur, buscan rápido que comer porque tienen hambre, tienen apetito, es lo correcto. Lo mismo debería ser si no has comido por un tiempo del pan de la Torah. Y vuelvo a repetir, en Yom Kippur ayunamos 24 horas y muchos buscan el alimento pronto porque tienen apetito. Lo mismo debe de ser todos los días, ese apetito para estudiar la palabra del Padre Eterno, porque vamos a ir descubriendo maravillas tremendamente grandes. Ahora, esa es la diferencia entre los carnales y los espirituales. El espiritual devuelve el préstamo, retomando la idea anterior, esa misma noche. Entonces, te había yo ministrado hace 8 días que si a mí se me acumula el trabajo secular como médico o alguna otra emergencia que hay que atender de la Kejilá, y no tuve tiempo para estudiar la Torah, esa noche yo no puedo dormir si no estudio Torah. Si yo me voy a dormir, es un decir, no puedo dormir, valga la redundancia. Tengo que levantarme y estudiar Torah. Y entonces siento así que mi alma está llena, satisfecha. Y al otro día, queremos más Torah. Ahora, de la falta de estudio de la Torah proviene lo que vamos a estudiar hoy en Mishlei, Proverbios 10, verso 8. Entonces, de la falta del estudio de la Torah proviene esto. Proverbios 10, verso 8. Cuando tengan el pasuk, me dicen omen. Proverbios 10, verso 8. Dice la palabra del Eterno: el sabio de corazón recibirá los mitzvot, los mandamientos, mas el necio de labios caerá. A ver, vamos a todos el 8. Amén. Otra vez más fuerte. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio, para los que les guste anotar, reconoce la grandeza del poder de los mandamientos. Reconoce el poder que es guardar una mitzvah. Nada más una mitzvah, que serán todos los mandamientos, más bendiciones. Entonces, una persona sabia reconoce la grandeza del poder de los mitzvot y buscará todo hasta obtener todo. Buscará todo.
Todo mandamiento quiere cumplirlo el Kadosh, la mujer santa, la mujer Kadosh. Todo el tiempo queremos cumplir más mitzvot, más mitzvot, más mitzvot. No para ser más salvos, pero sí queremos tener más conocimiento, no para vanagloriarnos, sino para conocer al Elohim de la gloria. Nunca un Kadosh se va a cansar de buscar los mitzvot. Nunca un sabio nunca se va a cansar de buscar los mitzvot y cumplirlos. El necio, dice aquí, caerá. El necio se fatiga. El necio se cansa rápido. El necio no quiere Torah. La diferencia entonces entre un espiritual es que el espiritual es sabio. El necio se fatiga. Estudia un poco de Biblia, se fatiga y cierra su Biblia. Le agarró un sueño, es un decir. Porque realmente no está enamorado de Yeshua HaMashiach. Y entonces una característica de que no tiene el Ruach HaKodesh, no tiene el Espíritu Santo. Él dice que cree en Yahshua, pero no le ama. Si le amamos a Yahshua HaMashiach, leemos todos los días su Torah, todos los días, y escudriñamos las Escrituras, como dice Yahshua HaMashiach. Voy a poner un ejemplo. Un comerciante anota qué compra y qué es lo que más vende. Y también anota lo que no se vende o se vende muy poco. Vuelvo a repetir. Un comerciante anota qué compra y qué es lo que más se vende y qué es lo que no se vende o se vende muy poco. Jamás este comerciante volverá a comprar lo que no se vende. ¿Por qué? La respuesta es clara. Porque es sabio para los negocios. Es sabio para los negocios. El necio no. Ese es lo que le trajo calamidad, escuchaste bien, lo que le trajo calamidad y ruina a su vida, lo seguirá haciendo. Entonces, un sabio, el que quiere Torah, el que ama a Yahshua HaMashiach, tiene el Ruach HaKodesh en plenitud, es como un comerciante sabio, va anotando. ¿Qué anotamos? Todos los mitzvot, y todos nos convienen hacerlos, y recuerda que hay mitzvot positivos y mitzvot negativos. Dice Yahshua HaMashiach, tienes que guardar el Shabbat. Pero también hay negativos: no fornicar, no adulterar. No se refiere aquí que un mandamiento sea negativo, en cuanto lo hemos entendido así, literalmente, no. Sino que algunos son afirmativos. Yahweh dice, quiero que hagas esto. Y hay otros que son negativos. No quiero que hagas esto. El necio busca lo que no le conviene, porque no es sabio, no teme a Elohim, y por eso se hunde en la bancarrota. Va a seguir cometiendo adulterio, va a seguirse alcoholizando, va a seguir fornicando, va a seguir siendo un avariento. Escucha bien este ejemplo, hermano, hermana. Los banqueros dan consejos para obtener dinero, plata. Los banqueros dan consejos para obtener dinero. ¿Cuánto más nosotros debemos aconsejar la Torah de Elohim para obtener vida eterna, hermano? Tú eres más que un banquero. Claro que la vida eterna lo hemos ministrado en esta Kehilá y lo seguiremos ministrando, solamente es a través de Yahshua HaMashiach. Sin él nada podemos hacer. Si los comerciantes y los banqueros anotan todo, anotan ganancias y lo que no les resulta, cuanto más los hijos de Yahweh. Baruch Hashem. Esta es la explicación. Tú puedes hacer hoy un resumen de lo que ha sido tu vida hoy. Este precioso grupo, ese precioso grupo y ese precioso grupo. Vas a notar hoy en la noche qué cosa te ha resultado. ¿Te ha dado felicidad el adulterio? ¿Verdad que no? No te ha dado felicidad. Te trajo calamidad. No lo vuelvas a hacer. ¿Qué te ha traído el alcohol? ¿Calamidad? No tomes. Te va a llevar a la bancarrota. Es más, puedes morir e irte al mismo infierno. Entonces, un comerciante impío, un goyín, un gentil, que no conoce a Yahshua y su Torah, es inteligente, hermano. En una hoja anota, esto sí se vendió, esto no se vendió. No lo vuelvo a comprar. ¿Voy bien?
Y entonces anota, esto sí se vendió, esto no se vendió, no lo vuelvo a comprar porque es una mercancía que se está quedando ahí, es dinero parado. Para los hijos de Elohim, somos más que comerciantes y más que banqueros. Entonces en una hoja hoy así, o en tus apuntes, puedes poner una raya en medio, de este lado, las cosas que has hecho que te han resultado bien, y anota en el lado derecho si quieres, lo que tú has hecho que te ha traído calamidad. Y escucha, sé sabio como el comerciante. No vuelvas a comprar algo que te ha traído calamidad. Esa mercancía que está ahí parada es calamidad. Porque no sale, no sale. Y es de un dinero parado y estás perdiendo. Entonces ahí anota el alcohol, anotas el adulterio, anotas la fornicación, anotas la televisión mundana, anotas la música mundana, anotas todas las pérdidas de tiempo por no estudiar Torah. Y esas son pérdidas. Te ha traído calamidad. ¿Quién entendió el ejemplo? Está claro. Ahora, vuelvo a repetir. Si los comerciantes y los banqueros anotan todo, ganancias y lo que no resulta, ¿cuánto más los hijos de Elohim? Vamos a Proverbios, ahí mismo, en Michelin 8, 22. ¿Quién tiene Proverbios 8, 22? Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. A ver, todos a una sola voz, amén. Si Yahweh te poseía antes, en el principio, antes de que Él creara las cosas, tienes que guardar Torah. El Eterno se fijó en ti. ¿Por qué no está aquí tu hermano o tu hermana en sangre? ¿Por qué? Porque te escogió a ti, y tú tienes que responder por ello. Baruch Hashem, eres privilegiado al haber sido llamado y escogido. Hemos dicho que un llamado no es salvo. Porque Yahshua HaMashiach llamó a muchos y no le hicieron caso. Deja que me deja entrar yo a mi padre. Deja que me acabo de casar. Deja que vea los terrenos que acabo de comprar. Ese fue llamado, pero no fue escogido. Y por lo tanto, los llamados no son salvos. Solamente los escogidos de Yahweh y la gloria es para Yahshua HaMashiach somos salvos. Baruch Hashem, así es de que si el Eterno ya te poseía desde antes, en el principio de la fundación de las obras, eso quiere decir que tú lo mínimo que debes hacer, y yo también, es guardar la Torah. Elohim en la Torah escribe qué empresas, por así decirlo, deben emprender el hombre para obtener el máximo beneficio. El libro completo, el antiguo y el nuevo pacto, el Brit Hadashah, tiene la fórmula para que a ti y a mí nos vaya bien, tengamos bendición, y no tengamos tropiezo. Escucha bien lo que voy a ministrar, pero anota esto. También en el libro de la vida, al que cree en Yahshua y le obedece, ese es entonces anotado en ese libro. A ver, así como tú anotas, vas a anotar hoy lo que te trajo alegría y bendición de Hashem, Yahweh, y vas a anotar del otro lado lo que te trajo calamidad, así Yahweh está anotando en el libro de la vida cada día a los que han de ser salvos. Tú y yo les ministramos quién es Yahshua HaMashiach y su Torah. Pero el Eterno es el que agrega a la Kehilá a los que han de ser salvos. No somos ni tú ni yo. Realmente a veces decimos que tenemos hijos espirituales, pero la honra, la gloria y la alabanza solamente es para Hashem, Yahweh. Baruch Hashem. Los Tzipzip, que vamos a números... Los Tzipzip, vamos a números 15. Es importante recordar esto. Entonces, hermano, si tú eres hijo de Elohim, tienes que ser más inteligente que un comerciante. No puedes seguir comprando calamidades. ¿Quién va entendiendo? No puedes seguir comprando mercancías que se quedan, que te traen catástrofe para tu economía, para tu salud. Entonces vas a poner ahí, el alcohol me ha traído calamidad, no vuelvo a tomar. El adulterio me ha traído calamidad, no vuelvo a adulterar. El robo me trajo calamidad, desecho eso, me vuelvo un kadosh y no vuelvo a tomar nada que no sea mío. Números entonces 15,
en el pasuk 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mitzvot, mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Elohim. A ver, todos a una sola voz. Amén. Está demostrado que muchas veces los animales se comportan con más raciocinio que muchos humanos. Está demostrado eso. Un caballo, si va a gran galope y hay una pequeña barranca y se cae y se lastima, claro, siempre y cuando no se rompa una pata, por si no queda inservible, y vuelve, tiene memoria, y ya entonces el jinete lo saca de ahí, etc. Si otra vez vuelve a suceder lo mismo, el caballo se detiene antes de caerse a la barranca, ya no vuelve a hacer eso, porque tiene memoria, es inteligente. El hombre, aunque tenga masa gris, es a veces peor que los burros. Él sabe que llegó a esa barranca y se fue por voluntad propia, porque nadie lo jaló. Nadie lo jaló a emborracharse, de tener un problema de salud, un choque automovilístico, como tantos que suceden. Ayer a las 4 de la mañana yo andaba ministrando, hoy en la mañana a las 4 de la mañana andábamos ministrando, y había cantidad de operativos. ¿Por qué esos operativos a las 4 de la mañana? Porque sabe la policía que hay mucho borracho. Y entonces, decía yo, el caballo ya no vuelve a irse a la barranca. El hombre otra vez cae. Y sale de ahí con la ayuda de Hashem, Yahweh. Y si vuelve otra vez a dar la vuelta, otra vez vuelve a caer. Es más inteligente a veces un burro, un asno, un caballo, que el ser humano. Por lo tanto, desde ahora tú vas a notar qué te trajo bendición y qué te trajo calamidad. Hay que ser objetivos en la vida, basados a la Torah. Y tú no vuelves a adquirir nada que no te convenga. Nada, nada. Porque va a ser una mercancía parada, y perdóname la comparación, y te va a llevar a la ruina. Tienes que salir de ello. Para los que no han salido del pecado, tienes que salir hoy esta tarde del pecado, y en tus anotaciones, como si fueras un comerciante, tienes que anotar, valga la redundancia, puros éxitos. Baruj Hashem Yahweh. Ahora, decíamos que en Números 15, 40 dice: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Entre uno de los mandamientos es que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Y eso está escrito. Y he ministrado que la Organización Mundial de la Salud dice que es una enfermedad. No, no es una enfermedad, es un vicio. Y está provocado por demonios. Y son maldiciones generacionales. Si entonces fuera una enfermedad, entonces, vale la redundancia, nuestro Dios sería un Dios injusto, pero no lo es. Porque en ningún lado en la Torah y en el Brit Hadashah dice que va a enviar a alguien al infierno por una enfermedad. Un diabético no se va a ir al infierno por ello, pero un borracho sí. Entonces, no es una enfermedad. Como hemos ministrado muchas veces en Alcohólicos Anónimos, cuando me mandan a ministrar a ellos ahí, lo primero que les digo, no es una enfermedad, es un vicio. Tú no vas a encontrar, hemos explicado ya esto, que en las cantinas no diga antros de enfermedad. Es un antro de vicio, no es un antro de enfermedad. Entonces el alcoholismo no es una enfermedad, es un vicio que hay que arrancar. Hay gente que no se fatiga de trabajar, correr o pecar. Voy a repetir esto. Hay gente que no se fatiga de trabajar y trabaja muchísimo para hacer dinero. Corre, pero está pecando, porque se olvida de Hashem Yahweh. Pero fíjense muy bien lo que voy a ministrar. No se fatiga para hacer dinero. No se fatiga para pecar. Voy a volver a repetir esto, si están atentos. Una persona no se fatiga de hacer dinero. No se fatiga de trabajar para hacer más dinero. No se fatiga de correr para hacer más dinero. Muchos no se fatigan de pecar, pero sí se fatigan de Yahweh. Y está en la Biblia, ahorita lo vamos a ver. Elohim les dice: ¿estás cansado de mi enseñanza? Y dicen: sí, ya estoy cansado de tanta enseñanza de la Torah. Ya estoy cansado de tanta exigencia de santidad. Ya no aguanto más, Yahweh.
me aparto de ti. ¿Y quién lo va a tomar en sus brazos o más bien en sus garras? El mismo Hasatán. Vamos a Isaías 43. Isaías 43, verso 22. Entonces, no se cansan para hacer dinero, no se cansan para pecar, se desvelan, se desmadrugan, pero sí se cansan de la enseñanza de Yahweh, y eso es una tragedia. Isaías 43, verso 22. Cuando lo tengan, me dicen amén. Son varias ideas de las profundidades de la Torah. Isaías 43, verso 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Qué tristeza, ¿verdad? Que Dios diga eso, Elohim. A ver, todos el 22. Amén. Cuando una persona está diciendo, te conviene esto, te conviene esto, déjame en paz. No, no vive en paz. ¿Vivo en paz? No, 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 no está viviendo en paz. Necesita shalom de Yeshua HaMashiach. Y las personas dicen, ya me cansaste con tanta santidad. Déjame vivir. Bueno, eso es lo que le respondía entonces Israel a Yahweh. No sea que tú hoy aquí, de este grupo, de ese precioso grupo, te estés cansando de que Yahweh te diga, mira, ven, este es el camino que tienes que seguir, la Torah. No sea que te fatigues de eso. Porque no te has fatigado para trabajar y hacer plata. No te has fatigado para estudiar y sacar buenas calificaciones. Eso no te has fatigado, ¿verdad? No te has fatigado para ir a correr y tomar la combi muy tempranito, llegar tempranito en tu trabajo, que es tu obligación. No te has fatigado de nada eso, de nada de eso. El problema es que la gente se fatiga de Yahweh. Es como si le dijera a la gente, a Yahweh, ya me tienes cansado con tu Shabbat. ¿Por qué crees que se fue mucha gente? Es lo mismo. Ya me tienes cansado con tu Shabbat. Ya me tienes cansado con tus fiestas. Él es el Eterno. Él manda. Él es el Rey. Baruch Hashem. Entonces analiza, ve analizando cómo voy poniendo los ejemplos. Ve qué te trajo bendición y qué te trajo calamidad a tu vida y no lo vuelvas a hacer. Sé más inteligente que el comerciante. Sé más inteligente que el banquero. Sé más inteligente. Esto también es para mí. Cuando yo hice un análisis de mi vida, yo anoté todos los pecados que había yo hecho y las consecuencias de esos pecados. Pero anoté lo que yo había obedecido cuando no conocía yo bien al Eterno y las bendiciones. Ahora por eso trato de cumplir todos los mitzvot, para obtener bendición de Hashem. ¡Aleluya! Ahora, Adán solo tenía una prohibición, y ya lo habíamos ministrado, no comer de ese árbol que Yahweh se había prohibido. Pero los mandamientos se fueron haciendo más y más y más y más por el pecado del hombre. Por eso fueron creándose más mandamientos. ¿De dónde salió entonces el no codiciar la mujer del prójimo? Porque Yahweh vio que muchos empezaban a codiciar la mujer del prójimo. Entonces hizo, puso esos mandamientos. La gente se cansa, se fatiga. Es más, ni siquiera quieren guardar Torah y quieren comer de todo. Recuerda que son varias ideas de profundidades de la Torah. En Levítico, Bajikra 11, nos vamos para allá. Está lo prohibido a comer que no ha sido cancelado. Porque ya lo ministré en el tema de la mala interpretación de la Torá. Los alimentos son santificados por la palabra, pero no del que ora, sino de Hashem, Yahweh. Son santificados los alimentos por Yahweh. Entonces solamente son los alimentos que podemos comer. No podemos comer cerdo. No debemos de hacerlo. No podemos. No podemos comer camarones, eso no ha pasado, no ha sido cancelado. Pero hay una necedad en el hombre. Entonces el Eterno dice, no comas esto, no comas esto. Y el hombre dice, bueno, yo guardo medio Torah, dicen, ¿no? Algunos. Entonces, yo voy a comer cerdo. No, no es así. Recuerda, vamos a Proverbios otra vez. Proverbios 10, verso 8.
Alabado es Yahshua HaMashiach. Bendito es su nombre. Vas a salir edificado de aquí. Todos. En Proverbios 10, verso 8 dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. A ver, todos a una sola voz. Amén. Hemos dicho que la idolatría es señal a yo mando. El Eterno dice no te hagas imágenes y la gente dice me hago imágenes. Yo mando. No, manda Yahweh. Manda Yahweh. Entonces en el libro de Levítico, Vayikra 11 dice, puedes comer esto, pero no puedes comer esto. Y como la gente es necia, entonces no es sabia, pues no recibe los mandamientos de corazón. No los recibe. Y por eso la gente no quiere Torah. Se cansa, pero no se cansan de pecar. Ahorita, ¿cuántas personas en este día tendrán cruda, resaca, alcohólica, ahorita? Y hoy con este día, en la noche, se van a ir a emborrachar y hacer sus asquerosidades de fornicación y adulterio. Ah, es día del amor y la amistad, ¿no? De eso no se cansan. No se cansan, quieren más, quieren más, quieren más. Y Yahweh les dice, guarda el Shabbat, sé santo, ven a la Kejilá, está en la Biblia que no debemos dejar de congregarnos. Ven, y eso sí les cansa, eso sí les fatiga. Me canso, ¿cómo voy a ir a la Kejilá? Pero para hacer dinero, para pecar, para emborracharse, la gente no se cansa, hermano. Entonces dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Por lo tanto, todo lo que la Torá recomienda aporta beneficios. Los mandamientos hemos ministrado no son para nuestro malestar, sino para nuestro bienestar. Esta es una mitzvah, por ejemplo, para los que son patrones. Vamos a Deuteronomio, ya lo hemos ministrado, de Devarim 24, 15. Aleluya. 24, 15 de Deuteronomio, de Devarim. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Yahweh y sea en ti pecado. Esto es para los patrones. Vamos a Levítico 19, 13, ahí también te remite. Alabado es Yahshua HaMashiach. Bendito eres Abba Kadosh, nadie como nuestro Elohim. Él no dejó nada, nada suelto, hermano. Todo está en la Torah. Levítico 19, 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Quiere decir que nosotros debemos, si alguien tiene a alguien a su servicio, tienes que pagarle a tiempo. Esa mitzvah, ese mandamiento, ¿cómo es quebrantado por muchos que se dicen mesiánicos? Y tienen la Torah. Y aquí dice la Torah que no podemos retener lo que ya trabajó nuestro hermano o el jornalero, aunque sea un impío. Tenemos que pagarle a tiempo. Cuando se viola esta mitzvah, no se obtienen las bendiciones de Hashem Yahweh. No se obtiene bendición, unción ni poder del Ruach HaKodesh. Y la persona puede decir que trae muchos dones y que tiene sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, pero es un mentiroso, está hablando Hasatán a través de él, porque no paga a tiempo, y hay que pagar a tiempo, mi amado, todo. Ahora, pasando a otra idea, si pudiéramos recordar cuántos pecados hemos cometido cada uno en la vida, ¿qué pasaría? Recuerda lo del comerciante. Es muy importante que los anotes para que no se te olvide. Si pudiéramos, vuelvo a repetir, recordar cuántos pecados hemos cometido cada uno de nosotros en la vida, ¿qué pasaría? Recuerda que lo que fue clavado en el madero del Gólgota fue la transgresión a la Torah. Yahshua HaMashiach no clavó la Torah, no la crucificó, no clavó la Torah en el madero. Clavó la transgresión a la Torah. Entonces,
sabiendo cuál es el día de reposo que el Padre Eterno demanda, no lo he de guardar, si Él dice que es el Shabbat. Así que el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Vamos a otra vez a Proverbios. Bendito es Yahshua HaMashiach. En Proverbios 10, verso 8, dice lo siguiente: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Qué está hablando aquí el rey Salomón? Ciertamente, el que es sabio es porque teme a Elohim y va a recibir bien los mandamientos, no le va a costar ningún trabajo porque es sabio. El otro, el que no guarda los mandamientos, dice la palabra del Eterno que es un necio y de labios caerá. Entonces, cuando le ministramos a una persona sobre el Shabbat y no lo quiere, no es sabio, es un necio, porque quiere seguir sus tradiciones, no los mandamientos de Yahweh. Una persona sabia no busca cómo esquivar los mitzvot. Vuelvo a repetir y anótalo. Una persona sabia no busca cómo esquivar los mitzvot. Los mandamientos son los mandamientos, hay que cumplirlos. Pero se ponen uno y mil pretextos para guardar los mandamientos. Tienes que tener una mirada kadosh, una mirada santa, varón, ya lo hemos ministrado. Ahora, busca cómo cumplir los mitzvot de la mejor manera posible y tendrás bendición. Busca cómo cumplir los mitzvot de la mejor manera posible y tendrás bendición. La primera generación de creyentes en Yahshua HaMashiach buscaban y luchaban por cumplir los mitzvot, incluso arriesgando su propia vida, guardaban el Shabbat. ¿Y nosotros? Estamos en una época crucial porque viene Yahshua HaMashiach. Antes va a aparecer el falso Mesías. Tenemos la oportunidad ahora, escuchaste bien, ahora tenemos la oportunidad de guardar los mitzvot, después quién sabe. Vamos a tener que luchar contra todo, mi amado. Esto nada más es el principio. Pero también es el principio de grandes bendiciones que vienen para los que guardan los mitzvot de Hashem, Yahweh. Por lo tanto, persevera. Si los primeros creyentes guardaban a escondidas el Shabbat por no perder sus vidas, valga la redundancia ahí, y lo hacían en las catacumbas, abajo de la tierra, ahí guardaban el Shabbat, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad que sí te fatigas de lo que dice Yahweh? Pero no te fatigas de trabajar, no te fatigas de pecar, eso no te fatiga. No sea que le vayas a decir a Yahweh, como le dijo en aquel entonces Israel, el pueblo de Israel, ya estamos cansados de ti, Yahweh. La gente es así. ¿Por qué crees que ya no vamos al radio? Porque fue mandato de Hashem, Yahweh. 3 días de ayuno estuve así, ya, deja el radio. Están cansados. Y sí, estaban cansados. Me hablaban por teléfono, decían, ya nos tiene usted hartos. Ya nos tiene usted cansados con que Yahshua HaMashiach. Ya nos tiene usted cansados, que es el Shabbat. Ya nos tiene usted cansados. Me estaban hablando a mí. No, estaban diciendo a él. A él lo desecharon, no a mí, no a ti, ni a ti ni a mí, a él. Pero la gente no se fatiga de pecar, no se fatiga. Así que si una persona se resiste al impulso de pecar, es recompensado de lo alto. Y esto es para todos, para hermanos que son mayores de edad, para jovencitos, para nuestros niños todavía no. Pero fíjense muy bien, anoten esto. Si una persona, si tú te resistes al impulso de pecar, tú vas a ser recompensado de lo alto. Hazlo, hazlo, hazlo. Y vas a ver cómo el Eterno te va a bendecir. Cuando vayas en la calle, fíjense muy bien. Si tú vas en la calle y pasa una mujer indecente, varón que me escuchas, y tú no la volteas a ver, tú resistes eso, tú acumulas una mitzvah. Cumpliste ese día con una mitzvah, pero ahí no acaba la cosa. Vuelves a salir a la calle y te encuentras con otra mujer mal vestida y tú resistes verla, no la ves, ganas otra mitzvah,
que es la misma mitzvah, pero son dos veces. Al final del día, escucha bien, Hashem Yahweh, no somos salvos por ello, pero es importante cumplir la Torah, porque Él se agrada en los que le obedecen. Al final del día, tú vas a tener mucha recompensa. A lo mejor a los 15 días tú vas a empezar a ver bendición de todo tipo, en espíritu, en alma, en cuerpo. Vas a ver que de repente, si te faltaba algo de trabajo, vas a tener mucho trabajo y tú vas a decir, ¿de dónde llegó esto? ¿Por qué me estás mandando? ¿Por qué estoy teniendo tanto trabajo? ¿Quién te lo mandó? ¿Quién te mandó la bendición? Yahweh. ¿Sabes por qué? Porque no volteaste hace 15 días a ver esa mujer y a la otra mujer y a la otra mujer y acumulaste acumulaste mandamientos a tu favor y Yahweh te lo recompensa. Baruch Hashem. Pero si tú no resistes el impulso de pecar, la balanza va en contra tuya. Y no te lo aconsejo. No te lo aconsejo. Tenemos que tener recompensa de lo alto. El verdadero creyente y hacedor de la Torah evitará emitir palabras prohibidas. Otra mitzvah. No chismes. Otra mitzvah. El verdadero creyente, vuelvo a repetir, y hacedor de la Torah, evitará emitir malas palabras, no caer en chismes. Entonces, no se trata de guardar un mandamiento, se trata de cumplir todos los mandamientos. Si tú vas entonces en la calle y no viste a esa mujer, y no viste a la otra mujer, y acumulaste mitzvot, acumulaste a favor, a tu balanza, pues, acumulaste, pero te encuentras con una persona y sueltas la lengua, lo que habías ganado se pierde. Aleluya. ¿Cuántos hay acá? Se va entendiendo. Entonces la santidad es completa. El ser kadosh es completo. No decir, no, yo no miro a las mujeres. ¿Y la lengua? O al revés. Y entonces así nos vamos encontrando con que el necio trata de esquivarlos. No, pero es que es imposible. Pues eso me lo han dicho cantidad de veces. Si no es que miles de veces. Es imposible mantenerse en santidad. No, no es imposible. Se debe vivir en santidad. Y sí se puede. Es un requisito para la salvación. Porque sin santidad nadie verá a Adón Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, escucha bien, hermano, hermana. Varias veces al día somos recompensados si cuidamos nuestra lengua, si cuidamos nuestro mirar. Y esto es un adelanto del tema que va a venir después. Porque el cuerpo no es el que ve, el alma ve a través de los ojos físicos. El alma escucha a través de tus oídos. El alma habla a través de tu lengua. Pero es el alma, es adentro. Lo que estamos viendo aquí son puros estuches. Lo que importa es lo de adentro. Aleluya. Vamos bien. Ahora, ¿a qué se refiere entonces? Vamos otra vez a Proverbios 10, verso 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Ahora, ¿a qué se está refiriendo en el hebreo original de labios caerá? En el juicio del gran trono blanco, el juicio final, el necio caerá. Y será arrojado al lago de fuego. Y si está en el infierno, Yahshua HaMashiach lo saca del infierno y lo manda al lago de fuego. No sin antes explicarle el por qué lo manda al lago de fuego, porque Yahshua es un caballero. Por así decir, Él es Elohim, Él es Dios, Él es todopoderoso. Entonces el sabio va acumulando mitzvot, pero el necio va a caer algún día. Y se burla y dice, ya estoy cansado de tanta santidad. O ya estoy cansado de estos conceptos. Por eso me hablaban así, te vuelvo a repetir. Ya déjenos, cállese. Así me hablaban, hermano. Nos tiene hartos con su Yahshua. Nos tiene hartos con su Shabbat. Cállese. Un día un señor así me habló. Yo me quedé callado, le digo, padre, este no sabe lo que estaba diciendo.
Decía, a usted le estoy hablando, doctor Palacios, a usted, cállese ya, cállese. ¿Quién era más que un demonio? Yo até en el nombre de Yahshua HaMashiach. No los eché fuera, atarlos. Si quiere quedarse con sus inquilinos, el señor ese, ese es su problema. Entonces no se fatiga. Ese hombre, si yo supiera quién es, por así decirlo, no se cansaría, no se cansa de pecar. Se cansó, se fatigó de escuchar palabra de Dios. Le dolieron los oídos por decir, guarda la santidad. Así está la mayoría. Por eso somos un remanente. Eres escogido, hermano. Ay de ti o de mí si pecamos. Por eso recuerda lo del comerciante. No hagas cosas, no compres problemas ajenos. No compres problemas, no forniques, no adulteres, no cumple la Torah. Y no tendrás calamidad, tendrás bendición de Hashem, Yahweh. Aleluya. Recuerda que en el juicio final habrá testigos y se les va a recordar sus pecados pecaminosos. A todos los pecadores se les va a recordar por qué el Eterno, Yahshua, los manda al lago de fuego. Y entonces esta predicación está siendo grabada. Pero te he dicho también que esto está siendo grabado en el cielo y está siendo filmado en el cielo. Y si hay gente aquí hoy que no se quiere arrepentir de sus pecados, esta predicación te la va a poner en el juicio del gran trono blanco. Y te va a decir, te mandé a un hijo mío que te hablara y te dijera que con cosas sencillas, con ejemplos sencillos, que un comerciante anotó lo que le conviene y lo que no le conviene, y tú fuiste un necio y ahora te caes al lago de fuego. Qué terrible. Por eso santos todos, santos. Baruch Hashem, Baruch Hashem Yahweh. Ahora, así pues, el sabio de corazón, el que ama a Yahshua y su Torah, será merecedor de galardones y coronas. Son cinco coronas, hemos dicho, ministrado la vez pasada. Son cinco coronas, una es la de la salvación. Y vamos a volver a ministrar sobre las coronas para los hermanos que han ido llegando últimamente. Vamos a ministrar sobre los galardones. Pero el necio no va a ganar ni galardones ni coronas. Va a ganar vergüenza eterna y castigo eterno. Estás a tiempo. Este mensaje es para ti que no te has arrepentido. Y para ti que tú eres un santo, es para que seas más santo. Baruch Hashem. No te canses de escuchar la palabra. Yo no me canso. Es una delicia escuchar la palabra. Y hacer la palabra. Eso es lo importante también. Cada vez que guardas los mitzvot del Eterno Yahweh, inclinas la balanza a tu favor. Voy a volver a repetir esto. Para los que son salvos, esto es para los que son salvos. Cada vez que guardas los mitzvot del Eterno Yahweh, inclinas la balanza a tu favor. Pero si se peca, la balanza se inclina en contra. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Si tú vas cumpliendo los mandamientos fielmente, la balanza va siendo inclinada a tu favor. El Eterno te dice, no codicies las mujeres ajenas, tú no las ves. No chismes, no chismeas. Guarda el Shabbat. Guarda las fiestas, no hagas esto, no hagas el otro. Haz esto, no hagas el otro. El Eterno es bueno, Él sabe lo que nos conviene. Entonces, por cada mandamiento que tú guardes, inclinas la balanza a tu favor. Y cuando menos te des cuenta, tú serás grandemente bendecido en espíritu, en alma, en cuerpo, en bienes económicos. ¿Por qué no? Necesitamos el dinero, hermano. No idolatramos el dinero. Se necesita para que la gente conozca la Torah y seguir maquilando más discos y seguir maquilando más tarjetas y seguir avanzando Tehuacán, la región y más allá. Pero si tú no guardas los mandamientos, la balanza está en contra tuya. ¿Qué pasaría si Yahshua HaMashiach, una pregunta, escucha bien, mandara a sus malajim, sus ángeles, a medir nuestros pecados hoy?
Escucha bien. ¿Qué pasaría si Yahshua HaMashiach mandara a sus malajim, a sus ángeles, a medir nuestros pecados y nuestros méritos? ¿Tendremos más méritos o más pecados? ¿Cómo está tu balanza hoy para este grupo? Para este grupo, para este grupo. ¿Cómo está? Por ejemplo, el día de ayer, ¿la balanza está a tu favor o en contra? Tú, varón que me escuchas, ¿viste cosas prohibidas? ¿Chismeaste, mujer? Entonces la balanza está en contra. Yo te aconsejo que guardes los mitzvot, los mandamientos, y pongas la balanza a tu favor, porque Yahshua ya viene. Y Él va a recompensar a cada uno, y ya lo leímos, según sean sus obras, los guardar los mandamientos. ¿Cuál ganaría? Es decir, en cuestión de la balanza. Pensemos en serio esto hoy, hermanos, hermanas, persona que nos visitas, pensemos muy en serio esto. ¿Cuál es en cantidad mayor, tus pecados o tus méritos? ¿Tus pecados o tus méritos? ¿Qué es mayor? ¿Cómo está la balanza en tu vida? Si ahorita pudieran venir Malajim, que hay Malajim aquí, bendito sea Yahshua. Pero que te dijeran, a ver, vamos a medir a este o a esta mujer. ¿Cuántos pecados ha cometido ayer? Ayer nada más, un día. ¿Y cuántos méritos hizo ayer? Ah, ayudó a una viuda, sí, pero chismeó 5 veces. Levantó falso testimonio otras 5 veces. Y entonces ese mandamiento, esa mitzvah de ayudar a una viuda, se echó a perder todo con los otros 10 malos. Fíjate muy bien. Que lloremos de alegría por haber agradado lo mejor posible al Padre Eterno y no de vergüenza por haber hecho lo mínimo. Voy a volver a repetir. Que lloremos de alegría por haber agradado lo mejor posible a Hashem Yahweh, al Padre Eterno, y no lloremos de vergüenza por haber hecho lo mínimo. Escucha bien, hermano precioso. ¿Cuántos se escuchan? Cada vez que el Eterno me dice, haz esto, hijo, lo hago. No hagas esto, no lo hago. Haz esto, sí lo hago. No hagas esto, no lo hago. Acumulo, y no por eso soy más salvo, ¿eh? No. La salvación es así, un regalo. Pero acumulo, tú y yo acumulamos y guardamos los mandamientos, más favor de la balanza a nuestro favor, valga la redundancia. Entonces, vamos acumulando más bendiciones de Hashem Yahweh. Pregúntate, varón, ¿por qué te falta trabajo? Si Hashem Yahweh dice que nos va a bendecir a todos, ¿no será que se te va mucho la lengua? ¿No será que vas en la calle y ves unas piernas ahí y luego? Guarda los mandamientos y tendrás bendición de lo alto. Mira que te lo digo con todo mi corazón. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Ahora, Él exige que se oiga y se haga su palabra. Hashem Yahweh, Dios, Elohim, exige. Él no pide por favor, Él exige, porque Él es Padre amoroso. Que se oiga y se haga su palabra. Por lo tanto, hay la oportunidad de guardar mejor los mandamientos. Hoy es el tiempo. Deja de chismear. Deja de ver mujeres ajenas. Conságrate todo. Y entonces vas a inclinar la balanza. Y al rato vas a ver cómo el Eterno te bendice y te empieza a usar. Escucha bien en los dones del bendito Ruach HaKodesh. Y tú empiezas a hablar y las personas se empiezan a arrepentir. Y tú empiezas a imponer tus manos y por misericordia de Hashem Yahweh Rahamim, Él sana a los enfermos. Y entonces tú empiezas a echar fuera demonios y entonces empiezas a ver la gloria de Elohim Yahweh. De otra manera no. Entonces, ¿cómo podemos empezar hoy? Primero perdonando de todo corazón a los que nos han ofendido. Escucha bien, el perdonar no está sujeto a otras cosas que no... Vamos, yo hace tiempo ponía un ejemplo. Si yo estoy en mi consultorio y unos muchachos están jugando fútbol y sueltan un balonazo y me rompen un cristal,
Yo salgo y le digo, muchachos, ¿qué cosa hicieron? Perdónenos, doctor, le rompimos un cristal. Sí, ¿nos perdona, doctor? Sí, te perdono. Sí, no, te perdono. Pero tiene que pagar el cristal. El hecho de que yo le perdone no le exime después, ¿no? de que no pague el cristal. Tiene que pagar el cristal. Tiene que pagar el cristal. Entonces, tú perdona de corazón y la venganza, si te hicieron algo muy feo, déjala a Yahweh, porque el de él es la venganza, no de nosotros. Número dos, no autocompadecerse. No te autocompadezcas, pobrecita de mí, cómo sufro, etcétera, me hicieron esto, me hicieron el otro. No te autocompadezcas. Número tres, tienes que echar fuera el orgullo de tu vida, la avaricia y la codicia. Tienes que echar todo eso, porque si no, entonces eres aquella persona que es un necio o una necia y vas a caer en el lago de fuego. Y no te lo aconsejo. Lo que te aconsejo es que guardes los mandamientos de Hashem Yahweh. Realmente que Yahshua, se note que Yahshua es tu Adón, es tu Señor. Se ha hecho una encuesta y los varones son más chismosos que las mujeres. Y eso yo lo tengo comprobado, fíjate. Los varones son más chismosos que las mujeres. Y mujer, esto no es para que tú te sientas mejor, deja de chismear. Proverbios 10, verso 8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Pero en el original del hebreo es caerá en el agua de fuego, se irá a la perdición, eso quiere decir en el hebreo, caerá, se perderá, no tendrá vida eterna, será separado de Hashem, Yahweh. Así pues la persona de buen corazón hará lo posible, estando consciente del sacrificio de Yahshua HaMashiach, de cumplir los mitzvot con más celo santo. Escucha muy bien. Toda la intención de un Bnei Israel es, mientras más mitzvot cumplo, inclino la balanza a mi favor, porque Él es bueno. Si tú te guardas y vas de no pecar, resistes el pecar, no caes en el juego. Si alguien te empieza a chismear, cállalo. Él lo hemos ministrado mucho, es algo que se va mucho, la lengua. No tienes que chismear, no tienes que hablar mal de los demás. Se ha confundido mucho el chisme, pero voy a decir que es realmente chismear. Es hablar algo contra otra persona que está ausente para difamarlo. Se pueden hablar verdades de otra persona, pero para construir, nunca para destruir, nunca para destruir. Y cuando tú tienes los dones del Ruach HaKodesh y tú disiernes algo de espíritus, no es pecado expresarlo tampoco. Entonces, hoy que estamos vivos todavía, acumulemos preceptos, mitzvot, más mitzvot. La función de todo Bnei Israel, de todo creyente en Yahshua HaMashiach es guardar más mitzvot. Hermano, te lo digo por experiencia. Así como tú has sentido el gozo de ahorrar un peso y otro peso y otro peso y vas viendo que va creciendo, no idolatramos el dinero. En los mitzvot es más lindo, porque eso es eterno. Y entonces escucha bien, varón, escuchen bien, hermanas, escuchen bien, pongan mucha atención. ¿Cuántos hay acá? Si tú resistes el no pecar cada día, vas acumulando más bendición de Hashem Yahweh. Si estás enfermo, Yahshua te va a sanar. Si te falta trabajo, te va a dar trabajo en abundancia. Guarda mandamientos, guarda mandamientos, guarda mandamientos. Inclina la balanza a tu favor. Ahora, voy a hacer una pregunta. Entonces, sobre los pecados y los méritos. ¿Sabes el balance a tu cuenta en este momento? Si vinieran los Malahim de Yahshua HaMashiach, los ángeles, vamos a pensar a esta persona, ¿cómo anda? ¿Qué vergüenza sería o será que ante el Eterno la balanza salga en contra nuestra? ¿Que se pecó más? ¿O que se faltó más? Y que no se tienen méritos de la Torah. Es muy importante cumplir la Torah, cumplir los mitzvot.
Si tú resistes, varón, a no pecar, no mirar a nadie con deseo más que tu esposa, para los que son casados, vas a tener grandes bendiciones del cielo. Escucha bien, grandes bendiciones del cielo. Pero si tú no puedes siquiera resistir la mirada, eres un enano en la fe y necesitas crecer. Y necesitas venir más a la quejilá y necesitas oír más mensajes fuertes hasta que te sacudas. Todo lo lujurioso, la lascivia, la codicia, la avaricia, y anota, te digo, como el comerciante. Ahora, vamos a suponer esto. ¿Sabes si la balanza está en contra o a favor tuyo? Piensa, recapacita. Si está en contra, reflexiona, haz teshuvah, haz arrepentimiento, apártate y santifícate, porque el tiempo está muy corto ya, muy corto ya. Cada día decimos miles de palabras, cada día, tú y yo, decimos miles de palabras y cada una de las palabras cuenta para Yahshua, cada palabra cuenta para Yahshua. Si se midieran cuántas palabras ociosas has hablado ayer, ¿cómo estaría la balanza? ¿Cómo estaría? No, sí, vine a cumplir el Shabbat, hermano Javier, cumplí el Shabbat. Dancé y dancé muy bonito porque dancé para el Eterno. Y si chismeaste, 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces, todo se echó a perder. Tienes que acumular a tu favor. Baruch Hashem. Aleluya. Ahora, por lo tanto, nosotros tenemos que poner más cuidado en todo. Lo que hablaste antier, lo que hablaste ayer y lo que hablaste hoy, ¿agradó a Yahweh? Ponte a pensar. Lo que hablaste antier, ayer, hoy, ¿agradó a Yahweh? ¿Te reuniste con los hermanos y estuviste hablando de la Torah de Yahshua HaMashiach y de cómo ayudar a los perdidos? ¿O estuviste chismeando? La balanza está en contra. Cuidado, pon mucho cuidado. Entonces tenemos que poner mucho cuidado, valga la redundancia, en nuestras conversaciones diarias. El necio no piensa en estas cosas. Por eso va a caer en el juicio del gran trono blanco. El necio no piensa. Diciendo, ¿pero cómo es posible una conversación? ¿Qué de malo tiene? La mayoría de los que medio piensan, es decir, que medio piensan porque no tienen más que medio cerebro, se conforman guardando pocos mitzvot, pocos mandamientos. Pero tú tienes inteligencia, entonces vas a guardar todos los mitzvot. Todos, todos. La persona necia acaba ignorando sus fechorías. La enorme cantidad de actos bajos sobrepasa en mucho lo poco de bueno que ha hecho. Voy a volver a repetir esto. La enorme cantidad de actos bajos sobrepasa en mucho lo poco de bueno que ha hecho un hombre o una mujer. Dicen, es un buen hombre. Es muy, tiene una moral intachable. Tiene una moral intachable, es un buen hombre. Mira, yo conocí, a mí me tocó todavía ver gente que vestía con su traje, su chaleco, su reloj tipo ferrocarrilero, su sombrero de fieltro, me tocó eso verlo. Decían, ahí va el señor don fulano, qué caballero, era un adúltero de primera, un borracho asqueroso. Cayó, está en el infierno esperando a ser lanzado al lago de fuego. Es un caballero, es don fulano, era un asqueroso. Que se andaba revolcando, cochino. Es en realidad así. Entonces tú tienes que pensar, ¿cómo está tu balanza? El necio no piensa en estas cosas, vuelvo a repetir, no piensa. Así él va a acabar ignorando todas las fechorías que hizo. Cada día el necio pronuncia cantidad de palabras prohibidas que ni siquiera pueden arrepentirse porque están cegados. Los necios, ¿no serás tú uno de ellos? ¿O una de ellas que te la pasas chismeando? ¿Cuántas palabras podemos pronunciar en un día? Miles, no se han contado. Pero de esas palabras, ¿cuántas son edificantes realmente? Hablar de la Torah, de Yahshua, ayudar al pobre, al necesitado, etc. ¿Cuántas? Y no vaya a ser uno tú de ellos o una de ellas, porque si no al rato ya no vas a poder ver.
La persona que habla, habla y habla y habla cosas mundanas y leperadas y majaderías es un verdadero necio, pero será descubierto por Yahshua y será quebrantado. Fíjate muy bien cómo dice Proverbios 10:9. ¿Quién tiene Proverbios 10:9? El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será, en el original del hebreo no dice quebrantado, es descubierto. Anótalo ahí con lápiz, anótalo. Tarde que temprano todo lo que has chismeado saldrá a la luz si no te arrepientes. Es tiempo de que ya dejemos de chismear. Es tiempo de que edifiquemos. Todo el tiempo nuestros labios deben de estar llenos del nombre bendito de Yahshua. ¿Cómo es posible que yo mencione Yahshua HaMashiach, pero al mismo tiempo esté maldiciendo y hablando mal de los demás, chismeando? No, no se debe hacer eso. No puede salir de una sola fuente agua salada y agua dulce, dice la palabra. Debe salir pura agua dulce, mi amado. Y si guardas Matvit Bots, verás la gloria de Elohim. Aquí hay muchos jóvenes, y les he ministrado a los jóvenes, que te puedes guardar sexualmente. Te puedes y debes guardar sexualmente hasta que te cases. Sí se puede y se debe. Te tienes que mantener en castidad hasta casarte. Tanto para los hombres como para las mujeres. Se debe. Y sí se puede. Eso de que, no se puede, la carne es débil. No, es que entonces tu fe es muy enana y necesitas crecer más. No has comprendido qué clase de Elohim se ministra aquí. Entonces, Yahshua HaMashiach, al final de los tiempos, va a descubrir, y te voy a poner un ejemplo. Mira, hay excepciones de parte del Padre Eterno, pero la mayoría de los engañadores y pervertidos no llegan a la mitad de sus días. Todos los chismosos, todos los que crean problemas con los demás, no van a llegar a la mitad de sus días. Por eso la cantidad de gente que muere joven. Vamos a la Biblia, en el Salmo 55, verso 23. Y ahora con el SIDA, más gente muere joven. Es terrible lo que estamos viendo, hermanos. Como médico, el SIDA está... Hay muchísimo SIDA, más de lo que tú te imaginas. Entonces, antes de que te descubra el Padre Eterno ante los demás, mejor arrepiéntete. Y si eres santo, guarda más mitzvot. Te lo recomiendo, te conviene. Sí se puede mantenerse en santidad. Sí se puede mantenerse en castidad. ¿Cuántos están escuchando? Sí se puede y se debe. Sí se puede, ¿cómo de que no? Salmo 55, verso 23. Mas tú, oh Elohim, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. A ver, todos el 23, amén. Y te digo, hay excepciones, hay gente que ha llegado a ser muy, muy grande de edad y todo el tiempo ha hecho el mal, pero el Eterno tiene un plan con esa persona. Pero la mayoría de la gente muere joven. Voy a decir algo fuerte porque va a quedar grabado, qué bueno. Los cabalistas, la mayoría mueren jóvenes. Y ese es un estudio que tenemos bien hecho, de que los cabalistas mueren jóvenes. Por eso no hay que hacer Cábala, solamente la Torah de Yahweh. Y entonces llegarás a ser viejo. Pero falta poco tiempo para que venga Yahshua HaMashiach. Al final de sus días, Elohim revela todo y sufren un ridículo enorme. En primer lugar, una persona pecadora sufre el fuego eterno y en el velorio se descubren todas sus porquerías. Y en el juicio final, otra vez y mayor. Voy a repetir esto otra vez.
Al final de sus días, Elohim va a revelar todo. Y la persona pecadora sufre un ridículo enorme. Un ridículo enorme. Por eso dice aquí en el pasuk de Proverbios 10:9, va a ser descubierto. Escucha bien. Zuf va a sufrir el fuego eterno y en el velorio se descubren todas sus porquerías y sus asquerosidades que estuvo haciendo. Y en el juicio final, otra vez y mayor. ¿Por qué? Porque la vergüenza va a ser mayor. Va a ser delante de todos los santos el juicio. Y dice Pablo, que los kadosh, el Eterno no necesita ayuda nuestra, pero Él nos va a incluir para el juicio. Y va a poner a una persona y va a decir: yo mandé a mi hijo, a mi hija, que te ministrara mi palabra y no lo desechaste a él. ¿Qué va a contestar esa persona que me hablaba en el radio o todas las personas que me hablaban en el radio? ¡Cállese ya! Nos tiene hartos con Yahshua. Nos tiene hartos con su Shabbat. ¡Cállese! ¿Qué va a contestar el día del juicio? Va a ser descubierto. Al tiempo. Al tiempo. Ahora, fíjate muy bien. Cuando una persona fue un pecador y están en el velorio, está el ataúd ahí, el cuerpo se está pudriendo, que tanto idolatró, y está sufriendo, lo que marca Hashem Yahweh en Proverbios 10:9, es descubierto. Y entonces es descubierto y pasa vergüenza en ese momento su alma, aunque él ya no se entere. Pero todo empieza... Oye, este tipo se acostaba con fulana y con sutana, ¿eh? Y fíjate, sí, llega el otro. No, era un tracalero. A mí me dejó de ver no sé cuánto dinero. Y está el cuerpo todavía ahí. Está pasando vergüenza, pero aunque él ya no se entere. Es descubierto. Pero ahí no acaba la cosa. En el juicio del gran trono blanco, va a ser totalmente descubierto. Ahora pregúntate esto. Que salgamos edificados hoy de acá. Aleluya. ¿Cómo está la balanza hoy de tu vida? ¿Tienes más méritos o más pecados? ¿Qué hablaste ayer? ¿Cuántas palabras santas hablaste ayer? ¿A cuántos edificaste en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach? ¿O cuánto tiempo perdiste hablando chismes que no sirven para nada? Pensemos, porque si no, algún día vas a ser descubierto. ¿Tú crees que es clásico cuando la persona empieza... hablar quedito? ¿Por qué habla quedito? Habla fuerte, háblame bien. Habla bien. Entonces vamos otra vez a Proverbios, hermanos, y vamos terminando. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Proverbios 10, verso 9. Vamos a leer desde el verso 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Se perderá, es el original, se irá al mismo infierno y después al lago de fuego. El que camina en integridad de los mitzvot de Hashem Yahweh, anda confiado. Tú tienes que andar confiado, hermano. Tienes que tener fe que el Eterno te va a bendecir esta semana y más. Mas el que pervierte sus caminos, o sea, él pervierte sus propios caminos, dice: no, yo no quiero seguir los mandamientos de Hashem Yahweh, será descubierto. Entonces ve cómo está tu balanza hoy. En su interior, de su corazón, esta persona planea sus malas obras, pero dice palabras agradables. Voy a volver a repetir la idea. En su interior, estos que pervierten sus caminos, en su interior de su corazón planea sus malas obras, que es el alma, pero dice palabras agradables. Y una persona te puede decir: qué bien me cae usted, hermano, pero tú sabes que no, que le caes re mal, porque está fatigado de oír de Yeshua HaMashiach. Tú sabes que no. Concluimos entonces que el pecado de engaño acorta la vida. Los engañadores se les acorta la vida. Tú has engañado, tienes que arrepentirte, si no tus días están contados. Se oye fuerte, pero lo dice la Biblia. Para que tú tengas días largos, es decir, muchos años de vida, que ya falta poco para que venga Yahshua HaMashiach, tienes que vivir íntegro y no ser un engañador.
no engañar. La fornicación, el adulterio es engaño, ¿no? Piensan que la mujer no se va a enterar, pero se va a enterar. Va a llegar la persona oliendo con un perfume que no es el de su esposa. Va a llegar a bañarse el asqueroso de inmediato, porque viene a revolcarse como un cerdo. Va a ser descubierto. Todo es descubierto, mi amado. Si tú cometiste esas cosas y ya te arrepentiste, crees en Yahshua y le obedeces, eso ya quedó olvidado por el Padre Eterno. Él enterró tus pecados ya. Aruj Hashem. Ahora, ¿por qué entonces la persona es acortada en su vida? ¿Por qué se acortan las vidas del pecador? ¿Por qué? ¿Sabes para qué? Para que Yahshua lo mande más rápido al infierno. La tierra ya lo quisiera vomitar a esa persona, pero la tierra no vomita a nadie. Quisiera vomitar a sus moradores, lo dice la Biblia, pero el Eterno lo saca del planeta, lo saca de esta vida. Al embustero, Elohim lo descubre y lo castiga. Dos cosas. Entonces, aparte de la pena que va a pasar ahí en el velorio, toda la familia, si era un hombre muy íntegro, ¿verdad? Era un hombre muy bueno, era un hombre tan de muy buena moral, pero era un asqueroso. Todo se descubre. Entonces, tus días deben ser alargados. Conclusión de este tema. ¿Cómo anda la balanza? Nada más preguntémonos eso, ¿cómo anda la balanza? Y recuerda, hermano, si vas acumulando más mitbots, más bendiciones tendrás. A eso se refiere la palabra del Eterno cuando dice, los que sean santos, santifíquense más. Los que sean limpios, límpiense más. ¿Cómo es eso? Pues, conclusión, que sea objetivo esto. Si tú vas varón, vas una mujer, le resistes, no la ves. Padre, yo te amo, ¿cómo voy a estar viendo esas cosas? Yo te amo, Yahshua HaMashiach. Yo te amo. Que alguna persona te quiere provocar, algún quiere chismear contigo. No, cállate, yo no le entro a eso. ¿Quieres que te ministre la Torah? Te ministro la Torah. ¿Quieres que vayamos a hacer algo bueno? Vamos a hacer algo bueno, vamos a darle de comer a los pobres y demás. ¿Cómo está tu balanza hoy? Porque si tu balanza no está a tu favor, más temprano que tarde, el Eterno te va a descubrir. En la congregación, voy a decir algo fuerte, en la congregación sabemos todos quién es la más chismosa. Sabemos todos quién es el más chismoso y que no podemos confiar en él. Pues a veces, hermanos o pseudo hermanos, me quiere sacar información así como, oiga pastor, vimos que entró esta persona. Sí, ¿y a ti qué? ¿Qué? No, nada, nada. Vimos que entró esta persona a la oficina pastoral. Es nuevo, ¿verdad? ¿Qué te interesa o qué? ¿Para qué? Si es un anciano, se acerca a quererme ayudar. Hermano, la persona es nueva, quiere que le ayude, le ministro. Es otra cosa. Nuestra mirada debe de estar en Yahshua HaMashiach. Y recuerda, varón, guárdate en santidad. Esto está también para ti, mujer. Que la balanza esté a tu favor. No pongas esa cara. ¿Quién sabe entonces cómo andarás? ¡Aleluya!